Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este nuevo jueves de Late. Hoy día, jueves 28 de mayo, ya estamos llegando casi a los 3 meses de cuarentena, pero es bueno poder verles que se están conectando, que comparten, que ya nos han enviado saludos. Y como todos los jueves, aquí no estoy sola, quiero saludar a mi querida amiga Siri. ¿Cómo estás, Siri? Hola Katy, estamos aquí de nuevo otro jueves junto a ti y queremos saludar al capitán Esteban Figueroa que nos está viendo, a Cristian Elías, Isidora Alarcón, saludos a la tía Katy Miqueas, dicen, saludos a la mayora Zaida, a Sebastián Espinosa, lo estábamos esperando, y también a Alejandro Diego Pauta desde Ecuador y a nuestro mayor Jaime Herrera. También tenemos al mayor Roberto Segura, Ana Dorneles desde Brasil, a María Redondo Alarcón, nuestra coronela, saludos, un abrazo para allá, a México. Y así se va a ir conectando gente para poder seguir saludando y mandando muchos cariños y bendiciones. Oye Siri, ya empezamos con el bullying ya desde Valdivia. Lo que pasa es que ayer yo participé del concurso que estaban haciendo, del Memorice la Palabra, y eran los libros de los profetas menores o mayores. Entonces yo iba como avión, pues iba súper, súper bien. Y cuando me tocó Miqueas, se me quedó en blanco el cerebro y no me pude acordar nunca de cómo, de lo que seguía. Así que saludos para Valdivia. Me gustan sus juegos, me gustan. Por eso participo también. Saludos a Ecuador. Diego, Dios te bendiga. Es bueno que nos esté viendo y acompañando hoy día. Dice más volumen a la Siri. Sí, yo también te escucho un poquito bajo, Siri. Siempre me dejan en volumen bajo. Parece que no me quieren mucho aquí el que... No te quieren poner el volumen, Siri. ¿Cómo debe tener ahí a nuestro productor? Bueno, saludamos a todos quienes se están conectando y quienes vienen a conectarse. Recordar que en este espacio y en este momento queremos desafiarles y animarles a seguir trabajando para la obra del Señor hoy día de manera virtual. Por ahí he escuchado que han mejorado algunos su internet, sus computadores, todo sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Siri, hoy día tenemos algunos invitados súper, pero súper, hiper especiales. Wow. Si ustedes se dieron cuenta, en nuestra introducción pasamos un video de un grupo bien, yo creo que bien distinto en cuanto a su edad, en cuanto a la música, a los instrumentos. Bueno, les cuento un poco, ellos son el grupo Takasa, que estuvo participando de un concurso en Europa, representando al Ejército de Salvación y representando al país de Suiza. Así que quiero que se acomoden en su casa o en donde estén y pongan atención. Vamos a conocerlo desde adentro, desde las personas que participaron allí, por qué el nombre. Vamos a conocer también el cómo llegaron hasta ese concurso. Así que, sin más que decir, quiero presentarles con ustedes a los dos representantes con los que pudimos hablar del grupo Takasa. Entonces, la idea de este en vivo que estamos haciendo es poder desafiar y animar a los músicos de nuestro territorio, teniendo testimonios, teniendo reflexiones y canciones. Y también pensamos que esta es una manera que tenemos hoy día para llegar a nuestra gente también, y a aquellos que también no nos conocen. Así que, bueno, vamos a pasar al tema de Takasa, a este grupo que hoy día... es nuestra introducción a nuestro programa que estamos haciendo. Y nos gustaría saber cómo empezó, por qué se formó. Bueno, se hizo la colecta de las ollas, entonces en Suiza. Y
el Ejército de Salvación, especialmente en el marketing que tenemos, ellos preguntaron que sería posible que algunos artistas de música podrían como donar canciones. Y hubo como 3 o 4 artistas que estaban donando entonces 2, 3 canciones que yo como la, ¿cómo dice? La posibilidad entonces de cantar esas canciones en la colecta de ollas. Junto a los artistas a veces. A veces junto con las artistas, sí. Y, yeah. Y entonces de allí fue grabado una canción en un estudio de un señor que es famoso, que escribió ya muchas canciones también para Cristo o también para músicos. Y él entonces tuvo la idea que se podría escribir una canción para que el Ejército de Salvación podría participar en ese concurso de Eurovisión. Sí. ¿Y cómo era el tema con los integrantes del grupo? ¿Cómo se escogieron? ¿Cómo fue eso? Bueno, entonces hubo un casting. Primeramente, entonces él que estaba como el jefe de marketing, entonces dijo que le gustaría tomar un matrimonio. escogió Peter. ¿Cómo principal? Sí. También, entonces, y nos fuimos a Zurich y ahí estuvimos en un casting. Pero, bueno, tú puedes contar cómo estaba. Es que mira, al mismo tiempo yo estuve terminando mis estudios interculturales. Yo tengo una maestría en estudios interculturales con un enfoque a como proyecto de desarrollo. Entonces, en aquel momento estaba en la etapa final para mis exámenes, entonces no hubo ni cómo hacer. Y la otra cosa es como yo, a mí no me gusta tanto la canción, entonces en el casting... ¿Pero cómo? En el casting no me gustó tanto y mira, me costó bastante porque... Yo me sentía pero inadecuado para esta grabación, de verdad, como no leo mi música y todo eso. Pero no me gustó la canción para nada, entonces yo se le decía, se le propuse al productor, al componista, oiga, esta canción necesita una voz mucho mejor que la mía. Yo veo a una tal dama que cante esta canción, pero no yo. Yo no le voy a hacer justicia a esta canción. Y me costó, mira, estábamos en medio de grabación, una sesión de grabación, y al final de 2 horas teníamos las primeras 6 líneas, porque no le gustó para nada tampoco. Entonces consultaba a otra gente, y yo me sentía más mal y mal y peor, y de lo malo a lo peor, y todo. No era posible para mí, era inaguantable. Entonces él me decía, pero a ti no te valía nada si no puedes ser cantante. Yo le decía, no, claro que no, a mí me gustaría que este cantante le pueda hacer esta canción. Y ahí estuve. Bueno, entonces no sabíamos qué va a pasar. Entonces ya grabaron la canción, encontraron otro señor, el Cristo, el líder de esta canción,
Y después entonces nos dijeron que vengan para entonces grabar el video. Y de ahí él estaba también allá. El bombón. El bombón, yo a veces. Y de repente dijeron, bueno, Katy, póntate al grupo, el Peter está afuera. Entonces yo ya de repente estaba en el grupo. Le tomaron la foto del grupo y decían, y este es el grupo para bien. Ya, ahora sí está. Junto. Yo pensaba que ni para nada estoy en este grupo. Sí, y empezó una gran aventura. Después de gira, yo me fui a la cocina. Una, yo tengo otra pregunta sobre Takasa. A mí me encantó mucho la canción y me gustó mucho más el video. Y me llamaba mucho la atención el hecho de que habían como todas las edades. O sea, no había discriminación alguna en cuanto a quién participaba y quién no. Pero sí me llamó mucho la atención en cuanto a cuando el grupo graban el video y después el grupo aparece en vivo en los programas. Aparecen primero con uniforme en los videos y después aparecen sin uniforme. ¿Qué pasó ahí? Me llamó mucho la atención eso. Entonces sí, eso es algo muy importante porque dijeron que quieren entonces un grupo con todo las... ¿Cómo se dice? Un grupo neutro. De todas las edades. Ese era también muy importante. Y cuando, por ejemplo, ganamos la participación en Suiza, era con el uniforme. Pero para participar, entonces, en Eurovisión, realmente en este concurso hay tres cosas que tú debes de cumplir. Primeramente, entonces, no puedes entonces tener un uniforme que por ejemplo que representa por ejemplo una organización, ese es prohibido. La canción no puede ser más largo que 3 minutos, esa es la segunda. Y la tercera, la canción no que no hace, por ejemplo, una parte, que no es una canción comercial. Que nada de comercial. De propaganda. Propaganda, por ejemplo, así también para una organización como el Ejército de Salvación. Entonces, y esa era o religión. El texto no puede tener religión dentro. Entonces, y estas eran las tres cosas que entonces quisieron, ustedes pueden participar, pero sin uniforme. Y esa era la razón, porque ya no... Y de ahí nació el nombre también de esta casa, porque se llama The Artist Known as Salvation Army. Esa es esta casa. Pero hay otro sentido, tú te lo sabes, ¿no? Sí, es algo en idioma africano, pero Espíritu Santo, algo es así, Espíritu Santo, algo así, así. Mira, qué interesante, esa iba a ser mi otra pregunta, el tema del nombre, cómo sale, cómo aparece. Katy, tú que estuviste dentro del grupo, del tema de las grabaciones, de estar cantando en vivo, ¿cómo fue esa experiencia? Sí, estaba muy interesante. Entonces, con bastante desafío. Ay, mi español no está muy bien. Un desafío bastante grande porque es que, por ejemplo, cuando vinieron los periodistas, después, cuando ganábamos en Suiza, hubo también periodistas internacionales. Entonces, todos vinieron y querían preguntar, que sería en francés, sería en inglés, o
español, todas las lenguas, entonces y sí, estaba bastante difícil. Mi inglés no es tan bueno, y ese también para mí era un desafío, porque cuando nos fuimos a Amsterdam, a Holanda, nos fuimos a Bulgaria, nos fuimos a Inglaterra, a varios países en entonces, y siempre entonces estar listo cuando ya dijeron, entonces cantan la canción sin tener el tono en el oído y ya. Entonces, es que siempre estaba bastante tensa así entonces. Y a veces estuvimos en un club, por ejemplo, en un concierto a las 12, a la 1 en la noche, y regresábamos a las 2, a las 2 y media en la mañana. Ya a las 6, entonces despertar, a las 8, a las 7 y media ya tuviste otra entrevista. Y ese sí era bastante... Sí. Ah, era agotador. Sí. Cansador. Yo vi que Takasa avanzó muchas etapas. Takasa no ganó, ¿verdad? Sí. ¿Ganó? No, en pista no ganó. En pista ganó. Porque siempre este que gana en el concurso nacional, entonces se va a este concurso que es para todos los países. En pista sí ganamos con el uniforme. Pero después ya, cuando estaba en Malmö, en Suecia, entonces no entrábamos al final. Y ahí salimos. Sí, de hecho yo vi el concurso completo porque yo también quería evaluar. Y sí. era extraño porque también abrieron votaciones online. Entonces yo pensaba y decía, el mundo del Ejército de Salvación es enorme. ¿Por qué no ganaron? Si se supone que votábamos de todo el mundo. Entonces, sí, con este de online, con las voces de online, como yo leí después, entonces estuviéramos al quinto lugar. Pero como era un otro sistema, entonces la jury, entonces los también los expertos estaban allá, y es que tenía como más peso para realmente entonces dar la nota final. Sí, yo creo que igual en parte la Eurovisión notaba de que el Ejército de Salvación era una organización muy grande, entonces había como mucho por el cual ganar, entonces eso me pareció como, me hizo ruido cuando vi el concurso y vi en la fase final que quedó. ¿Cómo se vio en nuestra institución, en el Ejército de Salvación, su participación, Takasa? ¿Hubieron críticas? ¿Hubieron comentarios buenos? ¿Cómo fue eso? En ese sentido, entonces, yo escuché muchos jóvenes que estaban muy agradecidos y orgullosos también, entonces, de nuestro grupo. Porque era como explotó un poco la vista del Ejército de Salvación, porque aquí en pista es como, son gente mayores que tienen aquí, ¿cómo se dice? El pelo. Y entonces, yo creo que era también un chance porque no tuvimos el uniforme al fin. Porque aquí en pista hay muchos jóvenes que realmente se identifican con el Ejército de Salvación, pero que no tienen el uniforme, no se ponen el uniforme. Entonces yo creo que también en ese sentido también cómo les ayudó un poco. Pero hubo también críticas, por ejemplo, una señora, una oficial mayor, me dijo que así vas a ponerte
a la plataforma con Chins y la pizza, y me mató con la vista. Y otra señora, otra oficial, entonces mayor también, me cogió, me abrazó y me bendició. Entonces, ahí las dos. Me gustó mucho el bombo. ¿Ese bombo era de la iglesia? ¿De dónde sacaron el bombo blanco con el escudo? ¿O se lo hicieron para eso? No, ese era del museo. Entonces era un bombo muy antiguo. Y realmente, entonces, en Suecia, cuando yo tenía el bombo, era muy pesado, ¿eh? Y hubo kilómetros, entonces, para caminar con ese bombo. Y yo estaba así en las piernas totalmente azul, porque cada rato cuando estaba caminando me golpeó un poquito, ¿eh? Entonces yo dije, mejor si no tengo un mini que manchas azules. No por marido bruto, ¿eh? Pero yo no. Por el bombo, por el bombo, no por el marido. Eso. Yo tenía mi. Nada de ver con bombo. A veces la gente me preguntaron si estoy tocando la batería o... No, no era mi instrumento, totalmente no. Me dieron y ya. Ese también era un desafío para mí. Sí, y es un instrumento tradicional del Ejército de Salvación, entonces sí. Era como una insignia, ¿no? Así es. Por eso yo creo que en realidad Eurovisión vio a Takasa y dijo, no, tienen muchas cosas que los caracteriza del Ejército de Salvación, así que ya, hasta aquí, dijeron, si no se nos va a salir esto de control. Pero en realidad fue genial, sí, nos sentimos mucho identificados y orgullosos de la participación que tuvo el Ejército de Salvación, ver a nuestra institución, a nuestra organización, en algo que no tiene que ver algo con lo religioso, sino como al alcance de todas las personas, de todas las edades, de todas las religiones. Sí, fue algo que es muy, lo hacemos muy nuestro, o sea, Takasa lo hicimos nuestro. Pero eso dice mucha gente también, realmente. Y nosotros, es que como cuando ganamos el concurso en Suiza, por ejemplo, era como ya estamos como propiedad de la tele de Suiza. Porque entrábamos en un contrato. Entonces Suiza pagó todos los hoteles, los vuelos, y ellos dijeron a cuál país nos vamos. Ese pasa siempre, ¿eh? Entonces nosotros como y era también así que, por ejemplo, estuvimos con los moderadores, y toda esa gente de la tele así en camino y dio muy buenas conversaciones. Por ejemplo, también de las series, era muy muy lindo porque ya dio como también mucha confianza y amistades también, realmente. Y la vista de esta gente de la tele también cambió un poquito, porque ellos pensaron, ah, estamos así, como Ejército de Salvación, pero nos conocieron también un poquito de otra forma. Sí, yo creo que también esa era muy importante. Antes de que pasemos a otro tema, me gustaría preguntar, ¿por qué dejó de funcionar este grupo? ¿O solamente se armó para este concurso? Se armó especialmente para este concurso. Sí. No es como tú tienes un grupo de músicos y dices, ok, vamos a inscribirnos a este concurso y participar. Y cuando ganan, ya están, quedan juntos. Pero nosotros no. Tuvimos como medio año contrato, por ejemplo, o que nos preguntaron, van a participar, o allá. También el último concierto era para un donador, el ejército de salvación.
y nos invitó a su cumpleaños. Wow, Katy, qué genial entrevista, porque uno ve solamente, los ve en la presentación, los videoclips, pero no sabe qué hay detrás de todo eso, cómo fue. Fue muy genial saber todas esas cositas que nosotros no vemos. Oye, sí, es interesante meterse en la historia detrás de un grupo que nos representó, yo creo, muy bien. Y por ahí estaba leyendo algunos comentarios y sí, lamentablemente tengo un vecino perruno que le gusta ladrar, entonces por ahí no nos deja escuchar muy bien lo que hablamos. Pero es bueno, mira, ellos hablaban acerca de cómo llegó el grupo a participar. Imagínate si hubiera seguido Peter en el grupo. No le gustaba la canción, no quería seguir. Imagínate, Siri. Es que yo creo que ya se van a dar cuenta que en realidad no era mucho el estilo del mayor. Por ahí se van a dar cuenta enseguida que la canción no tenía nada que ver con él. Pero en realidad sigue siendo una canción genial y muchos participamos de... Lo estuvimos viendo las participaciones, tratando de votar. Y por ahí decía David Tumbaco desde Ecuador que faltó difusión. Efectivamente, quizás faltó que nos enteráramos, pero igual puedo entenderlo porque quizás no son muy, muy de redes sociales, puede ser. Porque piensan puede igual, ser que sea. Puede pensar que igual habían integrantes de toda la edad, entonces puede que por ahí ande la cosa. Así es, puede ser, puede ser. Y fue interesante también el tema del bombo. Por ahí Katy nos decía que... Bueno, esos bombos antiguos que estaba en un museo son súper pesados, porque en su mayoría son de metal, de bronce, y decía que sus piernas estaban todas moreteadas y que no era por su marido, sino que era por el bombo. Interesante. ¿Qué otros comentarios nos llegan, Siri? Ah, mira, recuerda que ellos, bueno, cuando realizaste la entrevista con tu nueva traductora, porque Valentina no pudo estar, entonces tú le pediste a Daniels que te ayudara con la traducción, porque olvidaste que ellos hablaban español. Y recuerda que te dijeron de que el significado de esta casa en un dialecto africano era algo de swahili, significaba para purificar. Para precioso, purificar. Y esta casa significaba the artist... Me pillaste. Tú sabes que con el inglés soy un poquito mala. Algo de el artista salvacionista, algo así de significaba el Takasa. Sí. Y también no sé si se dieron cuenta al principio cuando pasamos el video, la letra de esta canción. Voy a leérsela un poquito de qué es lo que dice. Dice, cuando los tiempos se ponen difíciles, oro y plata se vuelven polvo. Personas construyen sus barricadas de celos y odio, pero hay una cosa que ellos nunca podrían, nunca jamás separar, que se escuche cerca y lejos. Así es como debe ser. Estamos juntos, tú y yo. Nada puede separarnos. Navegando en un mar tormentoso, estamos juntos, tú y yo. Interesante preciosa. La letra también de la canción. Sí, preciosa su letra. Katy, sabes que tenemos más que saludos, comentarios. A ver. David Tumbaco, desde Ecuador, está pidiendo una canción panamericana. Vamos a ver si lo logramos conseguir durante este late. A ver si llega nuestra panamericana. También tenemos... A ver si está despierto Peter a esta hora, no sí, sabemos. Yo creo que sí. Creo que tenemos un par de horas de diferencia. Allá son las 3 de la mañana, ya por ahí. Pero yo creo que lo podríamos lograr. Vamos a despertarlo y vamos a ver qué podemos hacer. El mayor Roberto Segura dice, qué lindo verte, amigo, debes cantar la canción que creaste, la Panamericana. Bueno, yo tengo entendido que esta canción se hizo muy famosa en Ecuador, por eso es que la piden tanto. También, Vale Vera, saludos, dice Leandro Flores, también saludos de Valdivia. Y tenemos, bueno, Alejandro Pauta también ahí comentando junto con David Tumbaco. Oye, nuestro seguidor estrella, Sebastián Espinosa, dice,
Es como que yo lleve el bombo. Ahí sí no me veo. Difícil. Bueno, te creo. Te creo, Seba. Y más abajo, Sebastián nos dice, el ejército tiene tantas ideas e impacto que mostrar aún al mundo que ya es momento de atreverse. Ánimo, dice. Perfecto. Tenemos que animarnos a hacerlo sin miedo, sin temor y ya, hay que atreverse. También saludos para Pili Aguilera, que dice que hay que pensar y actuar en grande, honrando siempre a Dios. En nuestro mayor Jaime Herrera dice, aleluya, hay que atreverse, parece que sí. Ahora hay más ánimo, Katy, ya tenemos muchas ganas de atrevernos a hacer cosas nuevas, innovar y ya, lanzarnos al mundo, pero en el buen sentido de la palabra, ¿cierto? Así es, hacer conocer. Esta marca que la llevamos aquí, bueno, yo la llevo aquí, que es del Ejército de Salvación. Ahí nos decían el nombre de Artist No o Salvation Army. Oye, David y Diego por ahí estaban hablando y alguien les paró los carros, parece. No estaban poniendo mucha atención a lo que estaba pasando. Nuestro sargento, bienvenida al paro de los carros, así que me parece muy bien, porque tienen que estar atentos a lo que se presenta en nuestra ley, ¿cierto? Oye, mientras más intervención, más caro me sale, así que, por favor, ahí nomás. Bien, vamos a... Está súper interesante la conversación, el poder compartir con ustedes, así, de esta manera virtual, y vamos a seguir, vamos a ver un video que tiene que ver con la presentación y toda la preparación de lo que tuvo que hacer este grupo, Takasa, en el concurso de Eurovisión. Así que pongan atención. ¡Hails Army! ¡No decir! ¡Hey! 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 When the times are getting rough, gold and silver turn to dust, people built their barricades out of jealousy and hate. But there's one thing they could never, never, ever separate. Ah,
Hola, yo soy Berenice Ruiz y me da mucho gusto poderte saludar desde la ciudad de Tampico del territorio de México. Y es que me emociona mucho que con tantos kilómetros de distancia hoy podamos estar en contacto. Y pues es solamente Dios el que hace posible todo esto, porque Dios tiene todo bajo control. ¿Sabes? Aún en medio de todo lo que estamos atravesando, Dios tiene el control de todo. Y a veces es necesario cambiar un poco nuestra rutina, cambiar un poco lo que estamos haciendo. En la palabra de Dios, en el Salmo 46:10 dice, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Y a veces es difícil estar quietos, a veces es difícil esperar y confiar en los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Siempre se nos dice que debemos de esforzarnos, que debemos de trabajar cada día para lograr lo que queremos. Y es que ahora eso es difícil de hacer. Ahora nuestra rutina es diferente y no por eso debemos de dejar de luchar, de dejar de seguir esforzándonos. Es importante que confiemos en Dios. ¿Sabes? Incluso el pueblo de Israel tenía que confiar en Dios y a veces para ellos era complicado. Podemos leer la Biblia y conocer todas las historias que se marcan, todos los momentos en el que el pueblo de Dios tuvo dudas de lo que Dios tenía para cada uno de ellos. Y hay una historia en específico que hoy me gustaría recordar junto contigo. Es la toma de Jericó, cuando el pueblo estaba listo para avanzar y tomar esta ciudad. Había unos muros alrededor de la ciudad y parecía imposible que eso fuera a lograr. Pero Dios les dio indicaciones muy específicas de lo que tenían que hacer. En Josué, en el capítulo 6, dice, en el versículo 4, «Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas». Y en el versículo 10 dice, «Y Josué mandó al pueblo, diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo diga». Nosotros conocemos el final de esta historia, sabemos lo que pasó, pero el pueblo de Israel aún no sabía lo que iba a pasar. Ellos tenían que confiar en Dios, incluso era raro lo que tenían que hacer, avanzar sin avanzar y solamente tocar las bocinas. Eso podría ser raro y tal vez difícil de entender, pero aún en medio de todo lo raro que sonaba, todo lo raro que se oía que hicieran eso, Dios tenía el control completo de la situación. Dios tenía un plan perfecto y específico para su pueblo. Y bueno, ya que escuchamos todo esto y analizamos lo que estamos viviendo, también suena muy raro y muy loco todo lo que está pasando, todo lo que estamos viviendo en estos días. Pero ¿sabes? Lo bueno de todo esto es que ese Dios que guió al pueblo de Israel es el mismo Dios que hoy está contigo y está conmigo. Así que Él sigue teniendo el control de todo. Por muy raro que todo esto parezca, por muy loco que todo se vea, Dios tiene el control de todo. Debemos estar en quietud, pero reconocer que nuestro Dios es un Dios poderoso. Y eso implica seguir alabándole con nuestros talentos, así como el pueblo de Israel le alabó. También nosotros podemos seguir alabando a nuestro Dios. Y hoy yo quiero invitarte a que sigas alabando y adorando a Dios. En medio de todo lo que estamos viviendo, que tú puedas seguir trabajando y perfeccionando el talento que Dios te ha dado. Y que en este tiempo busquemos estar en comunión con Dios, para que podamos ser adoradores en espíritu y en verdad. Confiemos en que Dios y en sus propósitos que Él tiene para nosotros. Tú sigue alabándole, sigue adorándole con lo que eres, con lo que sabes. Comparte su amor, comparte de su palabra. Y no solo con tu talento, que tus pensamientos, que tus acciones y tus deseos alaben a Dios en todo momento. Porque recuerda que Él tiene el control de todo. No dudes de lo que Dios tiene para ti. No dudes de ese don que Dios te ha entregado. Aún en medio de todo esto, tiene un propósito. Sigue alabándole, sigue buscándole, porque Dios es un Dios de amor, pero sobre todo es un Dios de poder. A mí me dio mucho gusto saludarte y mucho gusto poder compartir contigo la palabra
y recordarte que Dios tiene el control de todo, que Él tiene el control de tu vida y grandes propósitos para tu vida, siempre y cuando tú sigas buscando de Él y alabándole con lo que eres y con lo que tienes. Te mando un saludo aún en la distancia y sigue perfeccionando y entregando tu talento a Dios. Que Dios te bendiga. Genial reflexión tuvimos, Katy. Nos deja igual un nuevo desafío. Así es. Sabes que el por ahí algunos comentarios hablaban acerca de ganar o no ganar. Es importante lo que nos dice Diego. Lo importante fue que se atrevieron a romper los esquemas. Y sin duda que tenemos un Dios grande y nos hizo radicales. Lo que debemos hacer es arriesgarnos a hacer cosas nuevas. Sí. Así es, ¿no? Sí, de hecho, claro, como tú leíste el comentario, el mayor Roberto Segura también dice, qué hermosa presentación, ahí ganaron el concurso nacional en Suiza, porque ellos efectivamente ganaron en Suiza. Era como si fuese el Festival de Viña del Mar ahora. ¿Se imaginan que el ejército participa en un festival de viña y ganan? Eso sucedió con Takasa. Ellos ganaron en Suiza. Así que Así eso en realidad nos llena de orgullo y ver la participación de ellos ahí en Eurovisión con su uniforme. A mí me infla el corazón. No sé qué te hace sentir a ti. Tú sabes que a mí me encanta el uniforme. Por mí hubieran seguido con el uniforme. Da lo mismo en las reglas que tenía Eurovisión. También quiero agradecer a Berenice Ruiz, soldada del territorio de México. Hace pocos días me enteré que iba a ser candidata a entrar a la escuela de cadete. Así que un gran abrazo para ti, Bere. Dios te bendiga y gracias por traernos esta reflexión. Sin duda que Dios tiene el poder y el control de todo lo que, de toda nuestra vida, porque nuestra vida le pertenece solo a Él. Vamos a alabar el nombre de Dios. Tenemos un canto ahí que nos han preparado, así que sigamos con este Jueves de Ley. Wir bauen nicht an einem Gebäude aus Bachstein oder aus Beton, wir bauen am Haus von Gott. Working on a building, it's a true foundation. I'm holding up the bloodstained banner for all my lords. I'll never get tired of working on a building. Well, I'm going up to heaven and get my reward. Glory,
mine. I said I'm going up to heaven and get my, yeah, reward. Wow, Katy, ¿te diste cuenta de todo lo que decía su letra? Porque yo no. Oye, qué buen ritmo de la canción. Sí, ese es el ritmo particular de nuestro mayor Piti. Sí. Peter, mira, la letra dice algo así como: estoy construyendo un edificio con una verdadera base, sostenido en la sangre de mi Señor. Nunca me cansaré de trabajar. Voy corriendo al cielo, oh Señor, y conseguir mi recompensa. Y ese debería ser nuestra meta, ¿no es cierto? Llegar a esa recompensa eterna. Sí. De hecho, mira, Seba dice que el ritmo de la canción también daba para cantar "Oh, mi Dios es real". Genial. No está mala la idea. No está mala la idea, Sebastián. También por ahí dice... el mayor Roberto dice: ellos son muy queridos en Ecuador, hicieron un hermoso trabajo en Cayambe y Manta, hicieron historia en Ecuador, un hombre y una mujer de fe. Alejandro Pauta, Diego Pauta dice: Elvis Criollo le decían en Ecuador. Parece, tiene como ese estilo. También dice que hicieron cosas increíbles, fueron lo máximo y sabemos que Dios los continuará bendiciendo. No salió al principio, pero ¿te acuerdas que ellos nos comentaron que cuando llegaron a trabajar a Suiza tuvieron que armar tener sus reuniones en una carpa? Sí, sí. No tenían templo, ¿no es cierto? Ajá, no tenían templo. Lo que yo entendí fue que lo tenían, pero era como una construcción muy grande. Entonces ellos pensaron en habilitar la carpa como un templo. De hecho, vamos a ver si es posible pasar fotos. Oye, los mayores tienen tres hijos, y quiero recordar alguna anécdota de sus tres hijos: Lucas, Andrés y Daniel, que eran muy chiquititos cuando estábamos allá, y de repente, no sé por qué pensaron que los gatos volaban, entonces veíamos pasar algunos gatos volando, o el gato que tenían, pobre gato, no sé si aún sigue vivo, volando desde la ventana de su casa hasta el suelo. El mismo gato querían ver si era resistente y lo envolvieron en una alfombra y empezaron a saltar encima de la alfombra con el pobre gato. Bueno, ahí nos comentaron también un poquito de sus hijos. Ya el menor tiene 18 años y sigue travieso, dice Katy. ¿Cómo vamos con los comentarios, Siri? A ver. Bueno, comentaban acerca de la canción, que les gustó el estilo, y por ahí la mayora Flor Garrido dice: los conocí en mi campaña como cadete, ahí en Manta, un hombre muy trabajador y muy cercano a la gente. Sí, es verdad, por eso yo creo que se les recuerda con mucho, mucho cariño. Vamos a ver si podemos volver al video técnico incógnito. Me dice que estamos ok, así que vamos, dale. Corre video. Queremos pasar a otro tema de su ministerio, porque ustedes también fueron parte de este territorio, trabajando en el hermoso país de Ecuador, y ahí también fue donde nos conocimos. Y después de eso, entiendo que volvieron a su país. Primero, ¿cómo fue la experiencia de trabajar aquí? Entiendo que aún siguen ligados con nuestro territorio, pero ¿cómo fue la experiencia de trabajar acá versus a lo que hoy día están haciendo allá en Europa? Bueno, para regresar no era tan fácil, porque los suizos esa es totalmente otra mentalidad que los ecuatorianos.
Me costó a mí mucho realmente regresar a Suiza, aunque era mi país, o es mi país. pero estuvimos en un cuerpo mediano, así, entonces, y no tan tradicional. Entonces, y para nuestros hijos era súper bien, porque encontraron muy rápido amigos, y vivimos más así al campo. Y para ellos era el paraíso. Y hubo niños en su edad también, entonces, que se pudieron entonces integrar al cuerpo y entonces participar allá. Y tuvimos con el tiempo un grupo de casi 25 jóvenes, que tuvimos un lindo grupo juvenil, y este entonces era una muy linda experiencia. Y tuvimos 12 años en el primer cuerpo, cuando regresábamos. Y en Ecuador, yo recuerdo, bueno, yo era pequeña cuando yo veo que llegan dos oficiales nuevos, altos, con dos hijos, terribles, pero que en realidad sí, cuando nos juntábamos éramos muy felices. ¿Ustedes llegan al cuerpo de Manta? Primero Cayambe. A Manta teníamos el privilegio de empezar la obra. Y allí no había nada todavía. Nada, era obra pionera, una visión que vino a nuestro corazón cuando nació Andrés. Wow. Antes de venirnos al Ecuador. Sí, era el un cuerpo que estaba fundado realmente con un grupo de cadetes que ayudó. Junto a tu tío Germán Ortiz. Sí. Y ahí estuvieron, ¿cuántos años en Cayambe? En Cayambe estuvimos 4 años y en Manta dos años. Y Manta igual es como un nombramiento bien tropical, bien movido. ¿Cómo fue eso? Yo soy de Manta, soy manada de corazón. Yo lo creo. Para mí Cayambe era también muy lindo, realmente, para trabajar. Tuvimos una guardería y no sé. Se construyó la escuela, la primera parte. Sí, exactamente. Entonces, ¿cómo recibimos también donaciones? Pues sí, después él les fue, ¿cómo se dice? Yo puedo cantar un poco y llorar un poco y ahí va el dinero. Así, y era un lindo tiempo realmente. Y nos cambió también, porque cuando regresábamos, por ejemplo, a Suiza, realmente yo digo, los extranjeros nos fueron más cerca que los suizos mismos, porque nos sentimos muy extraños. Y mira, estoy en el supermercado, a veces yo ando con el perro ahí en el campo, y alguien habla castellano, yo le saludo en castellano y se asusta casi como un relampagazo. ¡Ay, qué va! Así que, muy bueno. Sí, y en Ecuador todavía hasta el día de hoy se les recuerda, siempre se habla de los capitanes Jauri. Entonces, sí, siempre se. Y yo creo que este programa va a estar bien con harta visita ecuatoriana, yo creo. Así que, sí, yo recuerdo una canción que quisiera saber la historia de esa canción, que era algo de la Panamericana, y la escuché muchas veces. Yo quisiera saber la historia de esa canción. Mira, a mí la Panamericana para ti como chilena, tal vez es una autovía común, es que va por toda Sudamérica hasta México. Pero para mí era una leyenda, esta cartera era una leyenda para mí. Y a mí me gustaba una vez en mi vida viajar esta Panamericana, por lo menos por partes.
y como para mí casi me caía de la espalda cuando estuve en Cayambe, porque vivía tan cerca de la Panamericana. Entonces, a mí me gustó viajar a Quito o por cualquier otra parte en esta Panamericana. Y lo que a mí me llamó la atención, como siempre tenía que viajar en los Flor de Bahía a Quito, a mí me llamaron la atención estas crucecitas al lado, ¿no? Y no, a veces hay en Suiza, pero no tanto. Entonces yo un día yo pasé en la Panamericana en un bus y veía estas tres crucecitas blancas. Y se leía en el periódico de los accidentes fatales y todo. Y eso, de eso nomás nació la canción. Así que tu papá la canté la primera vez. Y muy buena, porque en Ecuador todos conocen esa canción. Era el número especial estrella. Entonces después... Todavía tengo las palabras, hija. Después le vamos a pedir que nos grabe y que nos mande la canción para pasarla. Sí. Lo haré. Mándame tu WhatsApp y te lo grabo. Al tiro, como dice el chileno. Al tiro te lo grabo. Al tiro te lo mando. Esto. ¿Qué puede ser lo que más ustedes extrañan de vivir aquí? Okay. ¿Alguna comida en especial? ¿Los lugares? ¿Los países? Sí, yo creo que es la gente, el todo calor, la amistad con muchas personas que tuvimos, la hermandad que tuvimos también en el cuerpo. Entonces, y estuvimos, por ejemplo, una vez tuvimos dengue y vinieron y estaban con nosotros, nos cocinaron, estaban con nosotros, y sí, ese sí es realmente un poquito en otra situación. También tenemos muy, muy buenos amigos aquí, en el puerto también, muy, muy buena gente, pero no es tan cerca como allá. Claro, tiene que ver con el apego, ¿no es cierto?, del sudamericano, que uno siempre anda abrazando, que anda besando. Hoy día con esto del coronavirus sufrimos porque no podemos abrazar, no nos podemos acercar a la gente. Sí. Y el humor también. Oh, eso sí. Mira, a mí me gustaron estos humoristas del Ecuador en la tele. A mí se me rompió casi la barriga de reírme tanto por ese humor. Así que yo tengo el privilegio de trabajar en proyectos por una parte de mi ministerio y a veces me toca ir a Cuba o a Costa Rica o a Nicaragua. Entonces yo le digo a mi esposa, no te preocupes por mí, me voy a casa nomás. Y yo no sé si recuerda el... Me cuesta decirles mayores, así que son mis tíos. No sé si el tío Peters recuerda sobre el pan de yuca que compraba en la carretera. Y que un día, voy a acusarlo, un día me compró una bolsita de pan de yuca y me intoxiqué. Sí, en la costa era, sí. Al mar. Sí. Siempre estaba... me la compré en Puerto Viejo retornando de Quito para mi cena, para mi merienda. Sí, es que él compró... Cuando estuvimos en la playa, yo dije a él, pero Pete, ¿por qué compras aquí? Ay, sí. Y ese es peligroso. Ay, no, es bueno. Y su papá nos llamó y dijo, casi se me murió. Ay, sí. Estaba mal. Ay, qué bueno que sobreviviste, sí. Hija. Ese loco que es de gringo. Pero muy, muy, muy lindo, muy lindos recuerdos. Ahora... Yo también sé de un hobby, no es un hobby. Sí, es un hobby musical que tiene usted mayor. Cuéntenos sobre eso, ¿a qué me refiero? ¿Un hobby musical? Un hobby musical y un artista favorito. Ah. Oh. Vamos, eso, a ver. A ver.
For I've made tender love as we never let me go. Entonces es, ¿cómo se llama su artista favorito? Elvis Presley. Elvis el Presley. Del carcel. ¿Le parece si nos cuenta un poquito de la historia que me parece que fue para su cumpleaños? Bien, bien resumida, que fue muy buena. Ah, cuando cumplió 50 años. Sí. ¿Viste el video? Mira, es que yo le decía a mi esposa, no quiero ningún regalo, pero yo quisiera regalar algo a Haití, al Ejército de Salvación en Haití, porque en aquel entonces teníamos oficiales de Suiza quienes sirvieron en Haití. Entonces, íbamos a hacer una colecta en apoyo a la obra del ejército en Haití de estos oficiales. Entonces, yo decía, hagamos eso. Y mi esposa me sorprendió con algo. Nos fuimos con lo que es mi nuera ahora. Nos fuimos a desayunar bien rico a un restaurante en un lado muy elegante. Y después mi esposa me da un paquetito y me dice, mira, ábratelo tú. Y me lo abría. Y chútica, ¿qué pasó? Ahí había una cartita. Y en la cartita decía, bueno, tú eres el invitado para un show de Elvis. Y el Elvis eres tú. Entonces era todo un traje Elvis Presley con el cabello y con las lentes típicas y todo eso. ¿Tenemos fotos de Peter vestido de Elvis? Sí, se puede enviarla. No gustaría. Hay un video también en tu Facebook. Creo, puedes encontrar en el Facebook. Creo que Daniel lo tiene grabado hasta ahí. Y cantó casi 17 canciones de Elvis. De memoria. Wow. Wow, y con su guitarra, ¿no? Con mi guitarra, sí. Eso, muy bien. Bueno, solamente nos queda agradecerle por su simpatía, por tener este tiempo también para recordar y también para hablar de este grupo que sin duda trascendió, ¿no es cierto? Para los músicos del Ejército de Salvación y sin duda para ustedes que fue una buena y una bonita experiencia. Déjenos algunas palabras para nuestros músicos del territorio, algunos de ustedes los conocen, de desafío, de ánimo. Nunca te rindas. Sí. Entonces, cuando también ya tienen un proyecto que te parece realmente un poco difícil, yo pienso que cuando Dios quiere, entonces Él puede explotar las fronteras realmente. Y nosotros estuvimos muy sorprendidos realmente que Dios dio con este grupo. Entonces, realmente, como dice Peter, dijo Peter, nunca te rindas, entonces siga adelante, porque Dios realmente tiene grandes cosas y bendiciones. Muchas gracias por su tiempo. Cuídense, bendiciones. Bendiciones. América Latina para Cristo. Amén. Chao. Gracias, chao. Muchas gracias. Qué genial entrevista pudiste realizar, Katy, con la Dani. Y esto, mira, también anteriormente nos hablaban sobre atreverse, sobre innovar, y aquí el mayor nos demostró que también él pudo colectar, pudo colaborar con el Ejército de Salvación a través de su presentación de Elvis. Así es, nunca se rindan, era el mensaje y las palabras que los mayores nos dejaban. Siri, estaba pensando mientras estábamos pasando este día, porque
A veces lo hago, sobre todo cuando como. Matamos dos pájaros de un tiro. Una fue intrometernos en lo que pasó con este grupo que representó al Ejército de Salvación Takasa. Y otra fue, pudimos conocer los inicios del cuerpo de Cayambe, allá sí. en Ecuador. Cayambe, una hermosa ciudad, una hermosa iglesia, una hermosa escuela que aquí tenemos del Ejército de Salvación. Así que un saludo para ellos, muchas bendiciones para quienes nos estén viendo también y quienes nos van a ver una vez que terminemos este programa. Siri, ¿cómo vamos con los comentarios? Sí, mira, el capitán Franklin Acosta dice, saludos Peter y Katy desde el Cuerpo Central de Trujillo, abrazos y les recordamos con mucho cariño. La capitana Kenya Castro dice, un abrazo fuerte para ustedes, muchas bendiciones. Iris Marisol Samaniego dice, saludos de parte de la familia Samaniego y Piales. Un abrazo para ustedes y de seguro también los mayores Jauri les recuerdan con mucho cariño. David Tumbaco bendiciones. Dice, sí, es verdad, se les quiere mucho. Y, bendiciones bueno, todo para lo todos que... los que... Bendiciones para todos quienes han comentado. Perdón, Siri, dale. Sí, eso. Y todos en realidad han comentado que los recuerdan con mucho, mucho cariño y recuerdan también esa faceta de Elvis que tenía el mayor. Oye, buena foto se sacó. Genial. Buena foto ese con el traje. Pero bueno, creo que lo prometido es deuda. Lo logramos. Y lo logramos a petición del público hoy día. Pongan atención y disfruten de la Panamericana. Y me dije, nunca más. Porque el chofer no sabía nada que evitar y acelerar en la Panamericana. Al pasar por el camino vi a una crucecita blanca. Un muchacho lloraba, su hermana falleció. Fue por la locura de ser el más rápido en la Panamericana. Aquella crucecita blanca me habló tanto de mi vida nueva que me brindó el Señor. Haré que todo mi pasado a la desde aquel día vivo en su si hubiera dinero, vino y amor. Si tuviera que morir sin Cristo de Salvador. Si tuviera que dejar tu vida frágil allá en la Panamericana. Me iba por la Pana, medio loco para una vez más. Pasé por la curva mirando al cañón. De repente vi a una crucecita más en la Panamericana. Aquella crucecita blanca me habló tanto. Haré mi vida nueva que me brindó el Señor. Dejé todo mi pasado a la cruz. Y desde aquel día vivo en su luz.
Qué linda canción, Katy, y qué recuerdos trae, yo creo que a muchos de los ecuatorianos, Alejandro, a David Tumbaco, a Kenya, a Franklin, que esta canción estaba en cada uno de los encuentros de jóvenes. Y te cuento que costaba mucho que terminara porque él se apasionaba mucho tocando la guitarra, pero trae muy lindos recuerdos. Así es, Siri, sabes que para comentarle un poco a la gente que nos está viendo, las carreteras en Ecuador son bien, no son como acá en Santiago, en Chile, que es fuerte y derecho. No, allá tenemos curvas, cuando tenemos lluvia, uff, te encargo las curvas. Y quiero destacar una parte de la letra de esta canción que dice: aquella crucecita blanca que me habló tanto y que tiene que ver con cuando tú ibas por la carretera, habían cruces de que allí había muerto una persona por algún accidente de tránsito. Aquella crucecita blanca me habló tanto de mi vida nueva que me brindó el Señor. Dejo todo mi pasado en la cruz y desde aquel día vivo en la luz. Y así es, Dios cada día, cuando amanecemos, nos da un nuevo día para vivir, para exaltar su nombre y para vivirlo como Él quiere que lo vivamos. Así es, Katy. Creo que nos has entregado un muy, muy lindo programa lleno de recuerdos, de emociones, y realmente yo creo que muchos de nosotros y las personas que están conectadas regresaron un poquito atrás. Así es. Ya estamos llegando al final de nuestro Jueves de Late. Queremos agradecer a todos quienes participaron, a quienes se conectaron y comentaron con nosotros. Recuerden ingresar a las otras transmisiones que se están realizando. Quiero agradecer mucho al equipo de trabajo que está detrás de Jueves de Ley, con los videos, con las traducciones. A veces lo necesitamos a todos, a veces no es necesario, pero ahí están siempre disponibles para ayudarnos. Esperamos haberle llevado un bonito programa hoy día y los jueves anteriores, y esto sigue, no para. Aún estamos en cuarentena. Les recordamos en oración a aquellos que hoy día están sufriendo por esta enfermedad del coronavirus. Recordamos en oración también a aquellos que están sufriendo porque se quedaron sin trabajo, y recordamos en oración a aquellos que están sufriendo por también el encierro, ¿no, Siri? Así que un pueblo que ora es un pueblo fuerte, ¿no es cierto? Muchas gracias una vez más. Dios le bendiga. Recuerden que el próximo jueves, por este mismo canal, en este mismo horario, nos volvemos a ver con un nuevo Jueves de Ley. Dios les bendiga. Un abrazo fuerte. (Risa)